Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Celebramos esta misa en recuerdo de tu siervo Fernando Valmontín, al cumplirse 15 años de su muerte. Esta fue idea tuya. Seguramente fue tuya la idea de mandar a decir esta misa, ¿cierto? ¿Cómo pensé que era una buena idea celebrar a su esposo en el aniversario de su muerte, pues, señor? Aquí el único esposo de la Josefa soy yo, ¿entendiste? ¿Por hacerme una cosa así? Me dijiste que esta misa era para pedir por el compromiso de Irite, pues, Carmen. Sí, también. Son ideas tuyas. Mentiroso. Mentiroso. Te prohíbo que estés triste el día de nuestro compromiso. Te quiero mucho. Hoy se cumplen 15 años desde que mi papá se murió. La Carmen mandó a decir una misa. Quería que yo fuera. Josefa tiene que estar loca para haber hecho una cosa así. ¡Es el colmo! Yo no encuentro nada de malo en recordar a Fernando Valmontín después de tanto tiempo. ¡Ina! Encuentro bueno recordar a ese criminal que nos quemó el museo. Por culpa de él perdimos el Tajón y el APA. ¡Y el AO y el PAOA! ¡La mata Fernando Valmontín! Nuestra vida no termina, se transforma. Levanto mis ojos. Si sales ahora va a ser mucho peor. Si tú quieres quedarte, quédate. ¿Socorro? Yo necesito ir de fresco. ¿Quiere que la acompañe, Socorrito? ¡No me crees que va! ¿Cómo se te ocurre? ¿Te olvidaste de todo? ¡Usted quedó en barro, tu señora, Luciano! Yo no tuve absolutamente nada que ver con esto. ¡Vamos a la casa, Josefa! ¡Vamos a la casa! ¡Niki! ¡Vamos a la casa!
eso alguna vez? No pienses en la casa, Luciano. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que no sean capaces de perdonar a un muerto? Te estoy mirando, Lázaro Tepano. Cuidadito, Mike. Y tú, saca esos caballos de la puerta de la iglesia. ¡Ya! Tengo que ir. No te vayas. No quiero separarme de ti. Tú todavía tenés que cazar langosta para el coral. ¿Y tu coral? Voy a encontrar el coral más lindo y te lo voy a regalar. Yo también quiero entregarte algo. Lo hizo la Dolores. Estaba esperando un momento para estar los dos solos. Esto es para que te acuerdes. Que te voy a querer siempre. Te quiero mucho. He hangarás ya, ¿qué hago, eh? Yo también, mi amor. ¿Quieres? Me encanta el servicio a bordo. Esto es mejor que cualquier curanto. Oye, ¿así que van a hacer un curanto para la fiesta? Eso quería el Iriti, con langosta y todo. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cuándo piensas hacer tu fiesta de compromiso? Me salvó la campana, fresco. ¿Quién será? No sé, ¿por qué no vas al baño? ¿Por qué? ¿Quieres que te vean así? Ya, sí, ya voy. Sí, sí. ¡Hola! Servicio a la puerta, ¿hola? Te venimos a buscar para llevarte bien, al aeropuerto. Supongo que no llegamos muy temprano, nosotros estamos listos. No, ¿verdad? Yo me visto y nos vamos. Ah, ya. Te presento a la Paula Novoa, ella es la amiga con que vamos a viajar. ¿Hola? Hola. ¿Tú eres el piloto que nos va a llevar a la isla? Sí, el copiloto. Y no sabía que iba a llevar a una mujer tan linda. Voy a viajar nervioso ahora. Espero que por mi culpa no peligre todo el avión. Mientras no te vea el piloto, estamos salvados. Pasen, 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 pasen. Así que tú eres hijo de la famosa Josefa Sublet. ¿Sí? Tengo muchas ganas de conocerla. Ah, yo te la voy a presentar personalmente. Es una promesa. Arriba. Ahora vos, cájalo. ¡Arriba! Parece que todavía no se le pasa lo enojado. Oye, no es para menos, pues, ahora. ¿Tú crees que para nosotros es muy bonito que le manden a hacer una misa al Fernando Balbontín? Porque aunque se haya muerto hace 15 años, aquí en la isla nadie se ha olvidado que él quemó el museo. Hacer lo que hiciste justo el día que se compromete Edith, ¿ya? Mira, don Luciano, hasta un perrito rabioso merece que lo celebren el día en que se murió. ¿Cómo no lo va a merecer el caballero con lo bueno que fue conmigo, pues? ¡Aquí el único caballero soy yo! Don Luciano. ¡Agua! ¡Dame agua! ¡Agua! ¡Dame agua! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Espera, espera! ¡Ve que te está ahí! Visto, don Luciano. Nada que ver con tu plata, yo. Te voy a sacar plata para comprar el pescado, para hacerle el ceviche al Rafaelito que va a llegar del avión. Digo yo, Dios mío. Toda la línea aérea aloja de este departamento. Una amiga, otra amiga. Hola, amiga. Margaret Olivares Tuki. Mucho gusto. Permiso, ¿eh? ¿Linda tu amiga? Sí. ¿Es de la isla? Mitad sí, mitad no. Es una compañera de trabajo, no es lo que tú piensas. Yo no pienso nada. No tienes por qué darme explicaciones.
Todavía. Todos son ustedes los que viajan a ese islote de Pascua, ¿sí o no? Isla de Pascua, mamá. Ya cállese. ¿Los Dolores? ¡Gregorio! ¡Mahatu! ¡Tejecoe! Muy bien, mi amor. En este momento voy saliendo para la isla. Déjame hablar. Tahía, tu papá viene para acá. Escúchame, Dolores. Preferiría que tú y la niña me esperaran en la casa. ¿Pero cómo? Si siempre cuando vienes te vamos a buscar al aeropuerto. ¿Pasa algo, Gregorio? Sí, lo que sucede es que el vuelo está un poco retrasado, no sé a qué horas va a salir. Quiero que me esperen en la casa. Disculpa mi negrita, pero tengo que cortar. Saludos a la niña. La tía. ¿Sabes, papá? Chequeamos los pasajes y me tocó ventana. Ah, te felicito, mi cielo. ¿Con quién está hablando por teléfono usted, oiga? Con nadie. ¿Cómo con nadie? Se te los dejó solo a las dos, ahí en la fila. ¿Qué idea suya, mi amor? ¿Qué les parece si nos vamos a tomar un cafecito? Ya. Está bien raro usted, mi amor, ¿eh? Parece que fue la primera vez que viaja a ese islote usted, oiga. Idea suya. ¿Vamos? Ya, pues subamos, pues. Vayan ustedes, yo los alcanzo. ¿A dónde va? Al baño. ¿Qué es eso? Un amuleto para la buena suerte. La Bar me lo regaló. Entonces vas a tener que cuidarlo, ¿eh? Uh-huh. ¿A dónde vas? A buscar un coral. Se lo voy a regalar. Ah, pónemelo. Esta va a ser la fiesta de compromiso más entretenida de toda la historia de Rapa Nui. Granada, cabo frío, arriba. Paisa. Voy a Isla de Pascua. ¡Ah, no te puedo creer! ¡Yo también! ¿Y cómo te llamas? Andrés, ¿y tú? Susana. ¿En qué curso estás? No, yo ya salí. Ah, ¿ya saliste de colegio? No, salí de la universidad, soy médico. Ya, yo soy veterinaria. Qué interesante, ¿eh? El Moai sumergido no era una leyenda, Luciano. ¡Existe! Y tiene que estar en alguna parte, ¿te das cuenta lo que eso significa? Por supuesto que me doy cuenta, mi amor. Turistas, expediciones arqueológicas, prensa, televisión. ¿Ya comunicó su descubrimiento? No, no tenía tiempo, ni siquiera... Hoy hay que llamar a la BBC de Londres, al Discovery Channel, a la prensa, todo el mundo. Pero no sería mejor encontrar el Moai sumergido primero, pues, Luciano. Necesita fondos para hacer esa investigación. Promuévase, hágase propaganda. Siento tanto el mal rato que la hice pasar en la iglesia. Y te viene justo conmigo, Luciano. Josefa. Ah. Nosotros con la Isaura tenemos ensayo del grupo folclórico. Ah. ¿Podemos irnos? Sí, váyanse, que les vaya bien. Mauruuru. Llorana. Llorana. Parece que este no te molestó mucho la idea de la Carmen, ¿no? ¿Qué idea? ¿Cómo que qué idea? ¿Cómo que qué idea? La idea de mandar a decir una misa a nombre de ese infeliz de Fernando Balbontín. A ti se te olvida que ese infeliz es el padre de mis dos hijos, Luciano. Siempre se te olvida. Ah, claro. Defiéndelo, ¿no? No, defiéndelo es... ahora. Lo único que te faltaba es defender a ese infeliz de Fernando Balbontín. Ah.
perdiendo oxígeno. ¡Por un cobre! Nunca puede hacer funcionar esta payasada. No te preocupes, yo hice un curso para manejarlo. A ver, mira. A ver, aquí. Veamos, ¿viste? Espérate. ¿Viste? Al tiro. ¿Viste? Oye, ¿de dónde es el FAC? Parece que es del Ministerio y urgente. En el vuelo de hoy llega Mataveri, el nuevo delegado provincial. No, y para el cargo han nominado a... ¿Qué pasó? Se acabó el papel. Y nos vamos a quedar con la copucha. Oye, ¿cuándo nos van a mandar los rollos del Conti? ¡Cabachanes! Oh, que quería saber quién iba a ser mi nuevo jefe, po. Sí. ¿Quién tiene que trasladarte a la Isla de Pascua cuando prácticamente tú pasas mucho más tiempo allá que acá en Santiago, sí o no? Así son los cargos públicos, Virginia. Yo tengo que estar donde el deber me llama. Sí, Luciano, que está atrasado, por favor. Ay, ¿pero qué cree que le lleve, Pujojito, si sabe que no tuve plata para comprar nada, nada? No sé, una jalea, cualquier cosa, por favor. Bueno, mi jaleita. Como siempre aquí, la pobre, la pierde el tope. ¿Todo con los patrones? ¿Taza? ¿Dónde dejó la taza esta mujer? ¡Don Luciano! ¡La señora se volvió a desmayar! Menos mal. ¿Cómo se va? No se la puede, no se mete en lugares peligrosos. Le quedé debiendo una grande al CIO. Me salvó la vida. Qué lástima que la Bai se haya metido entre ustedes. Eran tan buenos amigos desde niño. ¿Qué hacía la foto de este infeliz en mi cocina? ¿Cómo se te ocurre darme esa puñalada justo el día en que Iriti se compromete? Uy, pero vos lo pides imaginar yo, pues señora, que le iba a dar tremenda pataleta, po. Además que ustedes estuvieron casados no sé cuántos años con el caballero, pues. Y hacían tan linda pareja, ¿oh? ¡Sal de aquí, anda para la cocina! Te juro que me dio una impresión tan grande cuando me encontré con la cara de Fernando encima mío. ¿Cómo no se va a impresionar, po, mi amor? Oiga. ¿Hace cuánto tiempo que está la foto de este infeliz en mi casa? No sé, pero parece que la Carmen todavía no olvida a su patrón. ¿Cómo que patrón? ¿Ah? ¿Qué patrón, ah? No. ¿Qué patrón? Aquí el único patrón soy yo, oiga. Luciano, ¡yo! Luciano, es una forma de decir. Oiga, José. ¿Qué hice? ¿Sabe, mi amor? ¿Qué? Usted se ve tan linda así cuando se enoja. Ay, Luciano, no seas tú. No sé, mi amor. No, si ahora no podemos. No, si podemos. Si no tenemos tiempo. No, si tenemos. Pero es que si yo no me siento, mi amor. Mi amor, si no importa. Despacito. Despacito. Hola. ¿Cómo las han tratado? Hola. Bien. Estupendo, ay, gracias. ¿Te gustaría conocer la cabina? Pensé que te ponía nervioso. La verdad es que estoy nervioso desde que te conozco. En ese caso. Papá. ¿Qué? Por Dios, que está raro usted. No ha hablado en todo el viaje. Ya, yo voy al baño. ¿Quiere que le pida algo a la azafata? Un whisky doble. Ayúdame con el trabajo.
traje. Ay, Tajía, yo encuentro que estás bien así. Es que me quiero un poquito más abajo. Ay, por Dios, que me saliste vanidosa, oye. Es que quiero que cuando llegue el papá me vea más linda que nunca. ¿Te cuento un secreto? Yo también. Margaret, ¿un café, por favor? Eso te va a hacer bien. Si tú lo dices. ¿Quién quiere café? ¿La señorita? ¡Ay! Perdóname, mira, lo que pasa es que si hubiera estado sentada en tu lugar esto no habría pasado. Mira, el pasillo del avión no es para conversar. Me extraña que el piloto no te lo haya contado. Permiso, ¿eh? Disculpa. Voy a ver si sí. Margaret, lo hiciste a propósito. Mira, ¿cómo puedes pensar eso de mí? ¿Qué le pasó a mi mamá que se desmayó? Ay, tú sabes que tu mamá se desmaya por cualquier cosa, Buiditi. Ay, pensar que yo te conocí así de chiquitito y ahora te voy a acompañar a tu compromiso. Si no nos vamos luego, vamos a llegar atrasados al aeropuerto a buscar a tu hermano. Váyanse nomás, yo me voy a arreglar. Sobre el auto, Carmen. Ay, ¿qué tanto nos vamos a demorar en llegar al aeropuerto? Digo yo, si esta isla es de este porte, señora. Por Dios, negra, llevas 20 años hablando peste de esta isla, todavía no te aburre. Estoy segura que tú y Baitea van a ser muy felices. Mauro. Yo quiero hacerte una demostración un poco más concreta de mis buenos deseos. Toma. ¿Y esto? Algo que siempre has querido tener. Mauro, ¿cuál? ¿Qué me dijo? Gracias, Coe. ¿Qué Coe? Tú, Coe, tú. ¿Y no te lo vas a poner? Sí, claro, cuando vaya a bucear. Tanto apuro, tanto apuro. Y aquí estamos, donde mismo estábamos hace más de media hora. No me eche la culpa a mí si después llegamos atrasados al aeropuerto y al compromiso del niño. Se va a caer de espalda cuando vea la porquería auto que le tiene. ¡Gloria, hasta la pata, pues! ¡A la una! ¡Vamos! 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 ¡Ya voy! ¡No quiero llegar tarde a buscar al papá! ¡Vamos! ¡Ya, pues, papá! ¡Vamos, pues! Sí, claro. No puedo creer que toda esa cantidad de gente la esté esperando a usted. Yo tampoco. Apúrese, somos los últimos. Ya, perfecto. Sí. Bebé, ¿y a dónde va usted? Es una emergencia, bajé usted y yo al alcance. ¡Puta, papá! Es una emergencia, le están diciendo. Apúrese, yo la sigo. Chao, gracias. ¡Tiempo, Seba! Por fin te decidiste venir a conocer a París. Hola, ¿cómo estás? Parece que Florina trajo una comitiva completa, ¿verdad? Son los amigos de los que le hablé. Ah, sí. Paula y Alan. Hola, Josefa. Hola. Encantada de conocerte, tenía tantas ganas. Hola, hola. ¿Y tú? ¿Para qué saludas? Pues oye. Claro, como te ves tan hermoso de uniforme. Carmencha, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te has portado? Mira. Pésimo, pésimo, ni le pregunto. No empieces la paleta. Vámonos luego a la casa a dejar las cosas porque después nos vamos al curanto. Ya. Tengo pruebas concretas de que el Moai sumergido existe. Pero eso es una notición. Tu mamá y yo no vamos a parar de conversar nunca más porque hasta que yo sé, el Moai sumergido era nada más que una leyenda, ¿no? Así es, pero hoy día encontré un ojo del Moai. Para nada.
pero ya bajaron todos los pasajeros. Un segundo, señorita. Papá, estamos puro leseando, así que no viene nadie. Patricio, te pagan a tu puesto. Parece que ya no ve. ¡Alto, muchachos! ¡Alto! Perdone, pero es que... No, discúlpeme usted. Sí, no, está bien, no. Vaya nomás. No sé, fue una emergencia. Sí, no, sí. Gracias. Yeah. ¡Ahí viene alguien! ¿Dónde? ¡Es el tonadillo! ¡Mi papi! Y el delegado provincial. El delegado soy yo. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Bienvenido, amigo. Vamos, muchachos, energía, energía. Vamos, aquí te mate, aquí te mate. ¿Puedo ir a la excavación? No, ah, no, si ella va a ir hasta allá, entonces yo la acompaño. ¿Pero cómo se te ocurre, hombre? No, tú vas a ir al compromiso de tu hermano. Y yo voy a la excavación, si no debe ser tan difícil llegar. Es delicado. Pero mándala con el Ariki. Va a estar feliz de salir con una mujer tan bonita, ¿no? Sí, y yo que estaba nerviosa porque no sabía quién iba a ser mi nuevo jefe. ¡Buena, Penalti! Ya, Isabel, al volante. Y ustedes entren y después las alcanzó. Vamos, ya. Pero tenemos que ir al curanto. Sí, ¿no sí, vas sí. a ir con nosotras? Les dije que no me vienen a buscar al aeropuerto. Se lo repetí mil veces. Yo tengo algunos asuntos que resolver. Ya, mijita, para adelante. ¿Qué asunto? Ya, tengo que tomar posesión del cargo. Ya, váyase la no vaya. No te demores mucho, no, Gregorio. Ya. Isabel, partieron. ¡Nos vemos en el curanto! ¡Papá! ¿Quién te hace los sueños? No, a nadie. Estaba espantando unos bichos. Tú no te imaginas la cantidad de insectos que pican aquí en la isla. ¿Se puede saber lo que está pasando, papá? Y yo te explique qué cosa. ¿Qué, ¿qué cosa? Que se estaba besuqueando con una señora que no tengo idea. ¿Quién es abajo del avión? Lo que pasa es que eso es una costumbre muy ancestral aquí en la isla de Pascua. ¿Besarse en la boca? Por supuesto. Llorana Pejecoe. Llorana Pejecoe. Así esta gente cariñosa. ¿Sí? Susana, ¿qué está haciendo? Saludando, papá. ¿Para qué otra cosa? Sí. ¡Que viva la Valle de Liti! ¡Viva! ¡Hermanito! ¡Ay, qué bueno que viniste! ¡Ay, qué tan feliz, mamá! Nosotros también, hija. Te deseamos toda la felicidad del mundo. ¡Acá, cacho! ¡Ay, está la cuca poqui! ¡Un brindis por los novios! ¡Papá! ¡Él no es de los nuestros!
vampiro! ¡Hijo de Valmontín! ¡Ándate, Paijenga! ¡No perteneces aquí! ¡Viste loco, tío! ¿Cómo se te ocurre desearle mal a tus propios hermanos, hombre? ¡Era lo que tenía que hacer! ¡Cálmate, Titi! ¡Cálmate! ¡No te das cuenta que este desgraciado acaba de tirarme una maldición! ¡Y si no! ¡Cálmate, Dolores! ¡Dolores! ¡Cálmate! Sigo ya se está yendo. Papá, ¿a dónde va tan arreglado? ¿Arreglado? ¿Cómo? Sí, pues, si parece que fuera una fiesta usted. ¿Por qué no me lleva? Porque no voy a ninguna fiesta. Voy a tomar posesión del cargo. Anda bien raro usted, ¿eh? No, idea suya, mi reina. ¿Y le gusta la habitación? Sí, pero quiero ir a la playa. ¿Por qué no me acompaña? Eso cofe, usted no tiene idea la cantidad de pesca que hay en Isla de Pascua. Chau. Chau. Los caminos de la vida. Llorana. Disculpe, Jorge. Buenas tardes. Llorana. Llorana. Necesito una habitación. Sí, claro. ¿Cuál es la más económica que tiene? La más económica de esa es por $150. Ah. ¿Por casualidad no estaría aquí la señorita Susana Peñailillo? Si quieres, puedes irte. Me dijeron que te acompañara. Pero no es necesario, no te preocupes. ¿Ah? Si me necesitas, estoy en el curanto. ¿Qué pasó, mi cielo? El Majamaja del Sur le echó una maldición a la Bahía Liriti. ¿Y por qué hizo eso? De picado que está. La nube está tratando de deshacer la maldición, anda a ayudarla. No entiendo qué les pasó. Tú y Sue eran tan buenos amigos. Éramos amigos, ahora no. Mira cómo está la base. Se falció, no tenía derecho a hacer nada. Caballeros, por favor, si fueran tan amables, muchas gracias, maestro. Un minuto de atención, por favor. ¿Qué les parece si olvidamos lo que pasó para seguir pasándolo bien? Entonces, ¡a comer! ¡Caúi, Mari! ¡Llorana, Corúa! ¡Viva, viva, pájaro Tuki! ¡Te parece guapí! ¿Por qué no me avisaste que venías? Taina, Tajime. Quise darte una sorpresa. No podía perderme el compromiso de mi querida sobrina. Tío. Llorana, Tejecoe. ¡Viva, viva, Mauro! ¡Un collar de perlas negras! ¡El bai! ¡Pojeau, mori, bariba, mokoa o ou! ¡Pero qué cosa tan linda! ¡Ese collar es muy costoso! ¡Ay! Este es un regalo de tu padre, Iriti. Es un regalo de Fernando Valmontín. ¿Recuerdan? El que expulsamos de Rapa Nui. ¿Qué estás diciendo, pájaro? No le hagas caso, mamá. Este tipo debe estar loco. Lo que ya dije. Fernando Valmontín envió este regalo porque Fernando Valmontín está vivo y regresa mañana a Rapa Nui. Mamá. Oh.
No está. ¿Cómo? ¿Me quiere decir que la dejó sola? Lo que pasa es que tuvo que ir a... ¿Cómo se dice? Tuvo que ir a tomar posesión del cargo. A ver, espera un poquito, ese debe ser él. ¿André? ¿Susana? Espera un poco. ¿Sabes que lo voy a tener que colgar porque me tengo que ir a una ceremonia? Me vino a enojar recién con el papá. ¿Pero y qué ceremonia, mijita? La toma posesión del cargo, mamá. Doctor, ¿dónde está el doctor Pulgar? Recién estaba acá. ¡Canojo, coe! ¿Cómo que nunca me mantiene? No puedo creer que Fernando esté vivo. Pájaro Tuki, queremos hablar contigo. Queremos saber dónde está el papá. Si es que es cierto lo que dijiste. Claro que es cierto, hijo. Desgraciadamente, él no está en las mejores condiciones. Fernando Balbontín está muy enfermo. Y su última voluntad es venir a morir a la isla. ¿Pero? ¿Me pueden decir qué está pasando? Que la Josefa se desmayó, doctor. ¿Otra vez? Pero ahora sí que es grave, Taote. Fernando Balbontín está vivo y vuelve a la isla. ¿Fernando Balbontín vivo? ¡Taote! Puede ser verdad lo que acaba de decir el pájaro Tuki. Inacuaypeira, cocoaypeira. ¡Cálmate, Mike! ¡Tenemos que actuar con la cabeza fría! ¿Te das cuenta lo que podría pasar si Balbontín abre la boca? No vamos a dejar que ese infeliz ponga un pie en la isla. ¿Y cómo vamos a impedírselo? ¡Escúchame! Vas a citar al Consejo de Ancianos y les vas a exigir que le prohíban la entrada a la isla. Si no están de acuerdo. Tú sabes que Balbontín le hizo un gran daño a tu gente. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. ¡Cállate, Mike! ¡Cállate! Que nos pueden estar escuchando. Estoy muy nervioso. Cálmate ya lo que le estoy diciendo. Oh. Así que el doctorcito no tiene plata para quedarse alojado en el hotel. No. ¿Y qué vas a hacer entonces? Bueno, ubicar un lugar más barato donde poder quedarme. Si quieres te puedes quedar aquí. Ah, no creo que sea una muy buena idea. Oye, pero no tienes por qué irte todavía. Sí, tengo que ubicar un lugar para poder dormir, Susana. Bueno, pero ya lo encontraste. Susana, por favor. Por favor, ¿qué? ¡Anita! ¡No! ¡Ya voy, papito! Oiga, usted todavía en bikini se va a resfriar, póngase algo. ¡No! ¡No, no! ¿Es que me voy a acostar ahora, papá? Está muy cansada por el viaje. ¡Ay, agotada! Usted debería hacer lo mismo, dormir. Sí, yo estoy muerto de cansancio con tanta carrera. Voy a tomar un poco de agua. ¡No! ¡No, no! ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? No, nada. ¿No? Lo que pasa es que me voy a dar un baño para tranquilizarme. Voy a esperar que se caliente el agua y ya, ¿de verdad no quieres nada? Ay, no, papá, mi cariño amoroso también. Vaya nomás, voy a descansar. Chao. Ya. Te ves estupendo, tan elegante. Buenas noches. Descansa. Chao, buenas noches. ¡Qué locura, paleta, atención! ¡Son una... ¡Uy! ¿Ya ves qué decidiste? ¿Te quedas o no? ¡Quede fuera! ¡Yo no quiero a Fernando Balbontín de vuelta aquí! Es un hombre enfermo. Voy a exigir una reunión urgente del Consejo de Ancianos. No podemos permitir que ese hombre vuelva a poner un solo pie aquí en la isla. ¿Qué mal podría hacernos después de tanto tiempo? ¿Y te parece poco todo el daño que nos hizo? Sí, pero también hizo cosas buenas. Pero tú lo defiendes porque es el papá de tu novio. Oye, nada que ver. Lo que pasa es que no entiendo, papá. ¿Por qué iba a querer quemar un museo que él mismo construyó? Mira, yo no tengo que explicar nada. Si yo hubiera sabido que Fernando Balbontín estaba vivo, jamás habría... No se hable más de lo mismo. Cote, Ati. Yo que pensaba haber aprovechado a dormir toda la tarde. Disculpa la bulla, Margaret. Es que
Han pasado cosas muy desagradables. No, Tanoa. Bueno, ya vamos a seguir hablando. Jimanangatawa. ¿Me trajiste los encargos del Conti? Sí, te los dejé en tu pieza. Oye, las cosas aquí han estado bien movidas, ¿eh? Lo peor de todo es que se nos echó a perder la fiesta de compromiso de Baite. Hola. ¿Dónde está Iriti? No sé dónde está. Pero ¿cómo no sé, Luciano? Por favor, pues mi pobre niño agarra el caballo, sale galopando quién sabe a dónde y tú te quedas aquí tan tranquilo. ¿Cómo es posible, pues? ¿Qué sé yo, Josefa? Tu hijo desde que tiene 12 años que hace lo que quiera. ¿Qué pasa? Confirmé con la línea aérea la llegada del papá. No puedo creer que Fernando esté vivo. ¿Eso te tiene tan nerviosa? Llega mañana de Tahití. Reservó una fila completa del avión. Esto no puede estar pasando. ¿Qué no puede estar pasando? ¿Qué no puede estar pasando? ¡Ah! Eso, que no venga solo. Eso te tiene tan preocupada, que no venga solo. Yo era viuda y resulta que me casé y ahora... Ahora resulta que no soy viuda, pero igual me casé. O sea, tengo dos maridos. Sal de aquí, te estoy diciendo. Oye, anda cambiando el tonito, por favor, ¿eh? Aquí no estamos en el Conti. Y este no es lugar para turistas. Sí, pero yo estoy autorizada para aquí. No me interesa. Sal de aquí, por favor. Mira, yo soy periodista y estoy intentando hacer una investigación. ¿Ves estas señas? Sí. No se puede pasar ni por aquí ni por allá. Debería haber alguien cuidando aquí. Mira, a mí me interesa tanto como a ti la cultura arapanoa. Entonces no hagas tonteras y sal de aquí. ¿Paz? Paula Novoa. ¿Tú qué haces? Soy buzo. ¿Buzo? ¡Qué coincidencia! Yo necesito urgente lecciones de buceo. Si quieres que te enseñe a bucear, voy a buscarme a la caleta. Tú nunca sonríes. ¿Quién era ella? ¿Quién? La que estaba contigo en la excavación. Una periodista. ¿Y hasta cuándo piensa quedarse? No sé. Bonita, ¿eh? No sé, no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? Tampoco te diste cuenta que le gustaste, ¿no es cierto? Porque el cariñito en la cara fue porque le gustaste, ¿o no? ¿Tú crees que estoy para preocuparme por Lecera? Cuando me acaban de decir que mi papá está vivo. Es que son demasiadas cosas. El amuleto, el pollo negro, tu papá, la periodista esa. Aunque tuviéramos mil maldiciones, Bai. Yo nunca voy a dejar de quererte. Yo tampoco. ¿Será verdad que Matua Tane llega mañana? ¿Vas a ir al aeropuerto? No sé, ¿tú vas a ir? Yo pregunté primero. Supongo que debería ir. ¿Por qué? ¿Se puede saber por qué? ¿Tú crees que porque es infeliz, es el padre de tus hijos, le vamos a perdonar todas sus canalladas? ¿Ah? Luciano, pero se está muriendo. Bueno, que se vaya a morir en un lugar con más recursos médicos. ¿Pero aquí está su familia, pues? Familia. Ah, usted.
familia. O sea, que es infeliz, ahora tiene familia. Ah, claro, familia. ¿Y tú te estás incluyendo en su familia? Bueno, sí, pero... No, por supuesto que no, Fernando. Perdón, Luciano, es que yo estuve casada con ese hombre. ¿Tú crees que es muy divertido, oye? Que es muy divertido creerse vivo y despertarse de la noche a la mañana con que uno tiene dos maridos vivos. ¿Cómo que dos maridos? ¿Cómo que dos maridos? Tú tienes un marido y ese marido soy yo, Sí, una forma de decir, Luciano. Una forma de decir. No me hagas las cosas más difíciles de lo que son, por favor. ¿En qué estás pensando? En que mañana voy a amanecer con una cara espantosa. ¿Por qué? ¿Por qué estás pensando con qué cara vas a amanecer mañana? ¿Por qué te preocupa con qué no cara vas a amanecer mañana? Nada, ¿qué? Lo dije. Dime por qué. Nada especial, lo dije sin pensar. Buenas noches, Fernando. Luciano. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad. Es algo loco, nada más. ¿Aló? ¿Aló? Todo arriba, arriba, jefe. Te estoy hablando desde la casa, que la tengo medio lista como todo lo demás. ¡Qué bien! ¿Y qué pasó? Cuéntame todo. Bueno, casi nada. Al doctor Pulgar le dio un patatú de la impresión. Se cayó muerto. Y a tu ex, la pobre, le dieron 14 de mayo. La Josefa. No ha cambiado nada, Josefa. ¿Y los niños? ¿Cómo lo tomaron? Todo arriba, arriba, jefe. Bueno, eso sí que le eché a perder un poco la fiesta de compromiso a Liriti. Le afectó un poco el que tú vuelvas a morir a la isla. ¿Aló? ¿Aló? ¿Jefe? Sí, pájaro, sigo aquí. Me imagino que no te estarás achaplinando. Vamos a seguir con el plan, ¿no es cierto? Por supuesto. Mañana llego. ¡Carmen! ¡Carmen! Hace una hora que estoy esperando mi desayuno. Sírvase solito nomás. Yo fui a buscar al caballero. ¡Caballero! ¡Caballero! Hola, pues Juanita. Hola. ¡Cateuca, nene! ¡Ay, qué bueno que te encuentro, pájaro Tuki! ¿En serio? Sí, pero no es por lo que tú estás pensando. Mira, yo quisiera saber qué tan grave se encuentra mi patrón, don Fernando. ¡Ah! Todo raque. Mira, ya se lo dije a su familia, está en las últimas. Es una enfermedad tan rara, tan extraña, tan grave. Mira, le comenzó con un dolor aquí en el copú. ¿En el copú? Sí. O sea, en la guata. Sí, y le iba subiendo así, para arriba, y estrechándolo. Y no lo podía sacar el resuello. Pero tan grave. Pero gravísimo. Y el cuello, ¿para qué te cuento? Oye, tú seguís siendo el mismo fresco. No se te ha quitado, ¿ah? Si estoy hablando cosas serias. Pero si yo también estoy hablando cosas serias. Ya, ¿qué? Nos vamos justo al aeropuerto. No, chaito nomás, ya. Pero, no te ahogas, nena. Papá, ¿vas a irme a tomar desayuno? Lo siento mucho, Gregorio, pero te lo comes todo. Que no voy a alcanzar. Ayer nos fuimos por ojo en el curanto, así que ahora tienes que alimentarte ya, bien. Ya, perfecto. Ya. Mira. Oye, no. Papá, ¿me
verdad que eres tan importante ahora? Por supuesto que sí, Tajía. Y tú vendrías a ser como la primera dama de la isla. Así como una Hillary Clinton pascuense. No iba a dejar que Fernando Balbontín desembarcara del avión. Ya te dije que no pude hacer nada. Y no me sigas retando, no soy empleado tuyo. Si no pudimos impedir que lo bajaran del avión, estamos sonados nomás. Cierto que se está muriendo, ¿eh? Debe estar muy grave para que lo traigan con médico particular. ¡Caoy, Corúa! ¡Aléjense de la burbuja! ¡Es muy contagioso! ¡Caoy! ¡Corúa! ¡Caoy! Fernando. Quiero ver a mi padre. No, muchacho. No puedo acercarte ahora, lo siento. Parece que está mucho peor de lo que pensábamos. Ojalá no pueda hablar. Déjeme verlo, por favor. Ahora es imposible, muchacho. ¿Por qué? Porque... ¿Y usted quién es? Yo soy Aristides Concha, el médico personal de Fernando Balbontín. ¡Que lo vuelvan a subir al avión! ¡Sí! ¡Que va a estar tan bonita la traidora! Ahora que era que, Fernando, vámonos de aquí. Ahora que sí. ¡Ay, Corúa! ¡Ahoy, Corúa! ¡Es muy contagioso! Conocí un vino exquisito. Un salvaje de esos que no existen en Santiago. Novoa, dijimos que nada de minos mientras estuviéramos en la isla. Pero es que él, además de ser precioso, es buzo, ¿entiendes? A mí no me parece una buena idea mezclar las cosas. Ay, tú sabes que yo manejo los hombres con el dedo chico en la mano, no hay problema. Oye, ¿tú no ibas a buscar a tu tío al aeropuerto? Uy, no, me enfermo, lo enfermo. Oh. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. ¿Tú no fuiste al aeropuerto? Si hay algo que yo tenga que saber, ya me lo dirán. Voy a ir a dar una vuelta en moto, ¿me acompañas? ¿Sabes que me parece súper llora tu actitud, ¿eh? Pero Fernando Balbontín es tu papá, ¿no? ¿Mi papá? ¿Una persona que desapareció hace 15 años? ¿Que estaba viva y nunca dio señales de vida? No, mi único papá es Luciano. Bueno, voy a ir a dar la vuelta, ¿me acompañas, sí o no? No, ¿sabes que no puedo? Tengo muchas cosas que hacer. Pero si me desocupo luego te busco. No te me escondas. No. ¿Dónde estará mi papá? Bueno, si ahora es tan importante como dice, seguramente está trabajando. Sí. Oye, tú estás mucho mejor, ¿eh? Hasta tienes apetito. Pobrecito. ¿Por qué no enojas conmigo de nuevo hoy día? Hoy no puedo. Tengo que aclarar mi situación en el hospital. Tu papá. Mi rey,
esperando para tomar desayuno. Ah, hoy ya amanecí inapetente. ¿Dormiste bien? Sí, como un angelito. ¿Y usted? Ah, como un querubín. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y si puede saber dónde? ¿Dónde? Sí, lo fui a buscar y no está su maleta, no está su ropa, no hay nada, papá. Aquí está pasando algo muy raro. ¿Me puede decir dónde estaba? ¿Qué fue eso? Que estoy un poquito resfriada. ¡Qué extraño! No, no es raro, papá. No ve el aire marino, la cosa, el frío, el calor. Tú deberías levantarte más temprano, deberías madrugar y trotar y así te irías acostumbrando poco a poco al aire de esta isla. ¿Y de eso está usted? Y por supuesto, me levanté muy temprano, me fui a la oficina y llevé todas mis cosas. Ah, papá, usted le carga a trotar, por favor. Ya, no se hable más del asunto y tomemos el desayuno. ¡Caoy Corúa! ¡Es un enfermo muy contagioso! ¡Caoy Corúa! Espera, mira. ¡Caoy! Se nota que viene muy enfermo. ¿Qué daño no podría hacer? Además, es el papá de Iriti. ¡Ah! ¡Sí! ¿Lo seguimos? No, no, Josefa. Ahora no. Sí, tienes razón. Ya habrá tiempo para ver a Fernando. Lo que él nos hizo no tiene perdón. Que se vaya a morir a otro lado. Lo del Conti no nos ha traído nada bueno. Con un hombre que está moribundo, lo único que se puede hacer es dejarlo morir en paz. Tere, Ingrid. Ay, ¿qué pasa? Le traigo una noticia, Peti. Ay, ¿qué pasó? Al brazo del doctor. Ah, se le debe haber caído durante la noche. No, déjale su bracito así, pobrecito. Mira, que yo lo arreglo. Ay, que está duro este taote. Bueno, ¿qué quería Angélica? Pues está muerto el caballero. Bueno, ya no lo molestemos más. Ahora va a descansar porque acaba de llegar a la isla un taote que puede firmar el certificado de defunción. No. Se llama Aristi de Concha y es el taote personal de Fernando Marmontín. Ya, muchacho. Ahí está bien, muchas gracias. Váyase enseguida. No te preocupes por eso, yo lo conecto. Váyanse al aeropuerto, no vayan a hacer cosas que los deje el avión. Mauro. Gracias por todo. Mauro. Pasaron. Mauro. Rápido, váyanse rápido. No se preocupen, yo lo veo. Váyanse rápido al aeropuerto, el avión sale en 15 minutos o algo así. ¡Pájaro! La pedía arriba, hombre. Ya. Ve que los enfermeros no vuelvan. Asegúrate. ¿Qué van a volver si es neumonía? Todo arriba, Fernando. Ah, sí. Parece que nadie me reconoció. Ah, pero es que tú lo estás haciendo muy bien, taote. Ni siquiera la Josefa me reconoció. ¡Mamá! ¡Coe! Pero si esa era la idea, hombre. Me impresionó mucho ver a Liditi. ¿En qué momento se convirtió en hombre? El tiempo pasa, Fernando. Hace muchos años que está fuera. Qué raro que no haya aparecido Rafaelito por el aeropuerto. Bueno, menos mal que no apareció Luciano porque a ese lo habría matado. Lo único que le faltaba es haberte ido a meter en el aeropuerto. No quería que Liditi fuera solo a buscar a su padre, pues Luciano. Ay, ¿y Rafael también lo fue a buscar? No, bueno, no sé, no lo vi. Era tan difícil tratar de distinguir al pobre Fernando tras esa burbuja. Bueno, Josefa, supongo que estarás contenta. Ya tienes al sinvergüenza de tu difunto marido instalado en Isla de Paz. Mira, Luciano, no hables de mi marido. No hables de Fernando como si estuviera muerto porque está vivo. ¡Menos mal! ¡Menos mal que le queda poco tiempo! ¡Por Dios, que eres insensible, Luciano! Por lo menos podrías tener un poquitito de respeto por el padre de mis hijos. Parece que todavía usa el pelo largo, como con barba. No te cuesta nada salir conmigo en tu bote. Necesito aprender a bucear. Cualquiera puede enseñarte. Pero es que yo no quiero que me enseñe cualquiera. Yo quiero que me enseñe el mejor, y el mejor eres tú. ¿Qué te cuesta?
Tengo otras cosas que hacer, Paula. Bueno, perfecto. Entonces tú después vas a cargar con la responsabilidad si a mí me pasa algo. Porque tengo que bucear muy hondo para encontrar el Moai sumergido. Me sentiría tan segura contigo, Yamaha. Por favor. ¡Iriti! ¡Shh! Te andaba buscando. ¿Y? ¿Viste al aeropuerto? ¿Viste a tu papá? Sí. ¡Oye! Yo también soy buzo, ¿eh? Y soy mejor que el Iriti. ¿Sí? Eso habría que verlo. Veámoslo al tiro. Imposible. El señor Fernando Balbontín no puede recibir visita. Mire, perdón, nosotros sabemos que la enfermedad del señor Balbontín es muy contagiosa. ¿Contagiosa? ¿Pero para nosotros, sí? No, pero ¿quién le dijo que era contagiosa? ¿Cómo? Usted lo dijo. ¿Yo? ¿Sí? Ah, bueno, sí. Bueno, a veces es contagiosa. Ah. Quiero decir, según la persona... Pájaro Tuki, la verdad es que nosotras veníamos a hablar con el Taote Concha. Se trata de algo urgente, desesperado. Ina, Ina. ¿Cuál es el problema? Ah, Taote. Perdón, ¿cómo le va? Doctor Nene. Lo que pasa, doctor, es que se murió el único doctor que teníamos aquí en la isla. Entonces necesitamos enterrarlo, pero no tenemos el certificado de función. ¿Usted, por favor, podría acompañarnos al hospital para hacer el certificado, si vous plaît? Bueno, el doctor Pulgar. ¿Viene a ver a Taote? Sí, ahí. Vengo de Santiago. Qué bueno. ¿Quién está tan solo ahora? Ahí la primera puerta a la izquierda, joven. Gracias. ¿Será algún familiar del doctor? Tendría que ser un sobrino o un nieto. No, no. Permiso. Hola. Me dijeron que pasara nomás. Me contaron que usted estaba un poco enfermo, pero... la verdad es que nunca imaginé que tanto. Usted debe ser el doctor Pulgar, ¿no? Yo soy Andrés Maturana, el doctor de Santiago. A la cresta. Está muerto. ¿A dónde vas? A firmar el certificado de función. ¿Qué? ¿Quieres que te descubran? Ahora, yo soy el médico, tengo que firmarlo, ¿entiendes? Entiende tú que no eres un taote, estás disfrazado, te estás rayando. ¿Qué tan complicado puede ser firmar un papel, pájaro? ¿Y qué vas a poner en ese papel? Que el tipo está muerto. Oye, me asustaste, dura mucho tiempo debajo del agua. Estoy acostumbrado. Ah, parece que tienes razón y eres el mejor de la isla. ¿Quieres alguna otra prueba? ¿Por qué no me hablas del Moai sumergido? Eso es una leyenda. Dice que se llevaban el Moai de la isla, hubo una tormenta y el barco se hundió. ¿Y se hundió por acá? Sí, puede ser, pero... ¿qué te preocupa si es una leyenda? Mira, Sue, las leyendas pueden tener mucho de verdad. ¡Esa niña! Permiso, ¿eh? ¡Se va a sacar la ropa! Oye, eso es un filo dental, ¿no? Oye, es un traje de baño, chico nomás, Ari. ¡Ay, chico nomás!
El nuevo delegado provincial tomando posesión del cargo. ¡No te muevas! ¡Buena, Penarillo! No se ponga confianza, Isabel. De ahora en adelante soy el nuevo delegado provincial. Además, la quiero con zapatos. Pero, Penarillo, tú sabí. ¡Nada, Peñarillo aquí! Señor delegado, tú sabí que yo no puedo andar con zapatos. Va a tener que acostumbrarse nomás. Y ahora retírese, vaya a su escritorio. ¡Esa! ¿Cómo estuve? Muy bien, Peñarillo. Bueno, ya. Eso déjalo allá. Señor delegado, hay un cabro acá afuera que quiere hablar contigo. Hágalo pasar, pues. Gracias. Tú. Tú no eres el amigo de la Susanita. Sí, soy Andrés Maturana. Vengo a ayudar al doctor Pulgar. Soy el nuevo médico. Vengo del continente. ¿Médico tú? ¡Canini! ¡Canini, vale! ¡Me carga esta isla de porquería! Nunca pasa nada entretenido. Ay, Isa, ¿ahora te parece poco todas las cosas que han pasado? Mira, la Valle y la Lili se comprometieron. Se murió el doctor Pulgar. Y ahora más encima llegó el Mauco, el Fernando Valmortín. ¿Qué más querí? Pendietaje, fiesta, juventud. Esas cosas, Ariki. Yo estoy tan contenta de que haya llegado mi papá. Ah, ya salió la tonta con su papito, que más encima ahora es delegado provincial. ¡Uy! ¡Cachen la media mina! ¡Yasser! Yo la encuentro ahí, nomás. Te apuesto que es del Conti. Ah, por eso que están de sabría. Mira las mías. Tiene un bikini igual al tuyo. No, se parece nomás. El mío es un modelo exclusivo, me dijo mi papá. Parece que se equivocó. Se siente. Te creemos, muchacho. Eres el nuevo médico. Velo. Claro que ahora no haya poder ayudar al doctor Pulgar. Sí, porque está mate. Se nos fue ayer en la noche. Sí, el doctor está muerto. Yo mismo lo vi en el hospital. Claro que no había nadie a quien informarle. Pobre doctor, ayer murió de la pura impresión nomás. Sí, pues ni siquiera lo podemos verar porque no hay quien firme el certificado de defunción. Ahí tienes la primera ayudadita que va a hacerle al doctor Pulgar. Un poco tarde para ayudar al doctor Pulgar. Nunca es tarde para ayudar a enterrar a alguien, así que ahora me vas a acompañar al hospital. Isabel, usted se queda a cargo de todo aquí en la oficina. Sí, señor Derega. ¿Resfriado? Más o menos. Debe ser una epidemia, mi hija. Esto no da igual que tú. Adelante, cagote. Por favor, adelante. ¿Cuáles son los papeles que tengo que firmar? Teresita, me llamo Teresita. Le presento al doctor Pulgar. Ingrid. ¿Se siente bien, cagote? Ay, sí, no. No pasa nada. Yorana. Qué sorpresa verte por aquí. Pájaro, quiero ver a Fernando. Necesito hablar con él. Ya, enfermera. Ahí está el papel listo. Teresita, me llamo Teresita. Teresita. Mauro Taote. No sabe cómo se lo agradecemos. ¿Está seguro que se siente bien, doctor? No se preocupe, no fue nada. ¿Pero se desmayó? Sí, seguramente fue una baja de presión. ¿Taote? Sí. Se le olvidó consignar la causa de muerte. Ah, sí. Cierto, disculpe. Ah, ok. Ahí está. Teresita, me llamo Teresita. Mauro nuevamente. ¿Quieres que lo acompañe a la puerta? No, gracias. Conozco muy bien el camino. Y ahora, Ana, acá, Joribariba. ¿Raro este doctor? Raro, sí. Pero regio. Bueno, ¿qué pasa? Quiero ver a Fernando. En acostarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sería muy complicado.
sería complicadísimo. Tan complicado que mejor no lo viera. Bueno, entonces quiero hablar con el médico que lo tiene. ¡Y me atacó! ¿Pero por qué no? Porque el taote en este momento está examinando a Fernando. Entonces voy a esperar a que termine. ¡Ina! ¡Ina! ¿Por qué no? Porque, bueno, los exámenes podrían durar 2 horas, 3 horas, hasta la tarde entera. ¡Ina Kouro! Es que no es fácil, no es llegar y ver a una persona. No es prudente acercarse a un enfermo que está tan grave con si no hay una ropa adecuada. No tenemos la ropa esterilizada en estos momentos. ¿Ropa esterilizada? ¿Dónde está la señora? ¡Salió! Ya sé que salió, Carmen. Te estoy preguntando a dónde fue. Mire, sabe que estuvo como 2 horas arreglándose, que ya hace no sé cuánto tiempo que no se pintaba la señora, pues. Así que yo supongo que fue a ver a su marido, fíjese. Aquí el único marido soy yo, ¿entendiste? ¡Yo! Y ten mucho cuidadito con andar pegando fotografías aquí, ¿ah? Salió hace mucho rato. Ay, yo creo que todavía debe estar por allá. ¿Tajía? ¿Te convenciste que ese bikini es igual al tuyo? Se parece, pero no es igual. Incluso yo diría que a ella se le ve mejor que a ti. ¡Camó! ¡Hágalo, Tajía! Oye, miren, ahí viene de vuelta el pato. ¡Mira, vamos, Tajía! ¿Y para dónde va? ¡Tajía! Perdone, yo no me llamo Tajía. ¡Dime si son latinos! ¡Dime si son latinos! ¡Dime si son latinos! Pensé que habías ido a comprar el café a Brasil. Estoy tiritón. ¿Y el médico todavía está examinando a Fernando? Sí, te dije que... disculpa. No importa. Que puede demorar... tardes enteras el examen. Es muy demoroso. ¿Desde cuándo estás en contacto con mi marido? ¿Con Fernando? Ah, es una historia muy larga. Tómate el café, te vas a tu casa y otro día, si quieres, paso por allá y te la cuento. Tenemos todo el tiempo del mundo, pájaro tuyo. Porque yo no me voy a mover de aquí hasta no hablar con Fernando, con el médico que lo atiende. Así que empieza a contarme. ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo escándalo? Ay, ya no sé, estoy girado ya. Usted insiste, mi amor, en bañarse sin la parte de arriba del traje de baño. ¿Le parece muy bonito? Bueno, ¿no eres tú el que habla de la libertad y todas esas cosas? Sí, pero no en público, pues. Bueno, ya lo hice ya, Alan, ¿ya? Déjame tranquila ahora. Mire, Francisca, la voy a dejar una cosa bien clara. Si algún tipo de aquí de esta isla la empieza a acosar y hacerle cosas raras, yo no la voy a defender, ¿eh? No la voy a defender. El único que me podría hacer cosas raras eres tú, Alan. Llorana. ¡Alan! ¡Alan!
Ahora vino a verme. ¿Quieres otro café, Josefa? Estoy esperando que me cuentes la historia. No, es que es una historia tan larga. En fin, hay que tener más tiempo para contarla. Porque hay que contar cierto... ¿Por qué no le dices al doctor que lo estoy esperando para hablar con él? ¿Cómo se te ocurre? Yo no podría interrumpir al Tahote cuando está examinando a Fernando. Tú no te imaginas la responsabilidad que él tiene de atender a un enfermo tan grave. ¿Cómo se te ocurre llegar y entrar al living? Está la Josefa ahí. Sí, sé que está la Josefa. Ya la vi en el aeropuerto. Estoy preparado para encontrarme con ella. Preparado, preparado. Ella quiere verte a ti y hablar con el doctor Aristides. ¿Entiendes el problema? ¿Pero cuál es el problema, pájaro? Si la traidora quiere hablar con el doctor Aristides Concha, va a hablar con el doctor Aristides Concha. ¡No! No estás preparado. No vas a poder sacarte a la Josefa de encima. Yo no tengo ninguna intención de sacarme a la Josefa de encima. Tranquilo, pájaro, no te preocupes, tengo un plan. Hasta aquí. ¿Quién llegó? El marido, el otro, el Luciano. General, hace años que quiero enfrentarme con ese desgraciado. No, no, no estás preparado. Los ojos. ¿Qué ojos, hombre? Los ojos azules. Los azules son del francés. Pájaro, concéntrate. Ya, pues, Luciano, este no es el mejor lugar para discutir. Ya, entonces te vas conmigo y terminamos la discusión en la casa. Yo no me voy vamos, a ir. Ven. No te Luciano, por favor. Yo tengo cosas que hablar con Fernando, cosas muy importantes. Cosas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tiene que hablar con él? Por favor, a ti se te olvida que ese hombre que está muriendo allá adentro es el padre de mis hijos. Ya, pues. Sal de aquí. Ándate. Ya vas a pagar, ¿eh? No me amenaces. Está bien, ¿eh? La vas a matar. No me amenaces. Josefa. Tahote Aristides Concha, Josefa. Sí, ya nos vimos en el aeropuerto. Mucho gusto. El gusto es mío, doctor. Perdone que lo moleste, pero es que yo... necesito ver a mi marido y no me voy a ir de aquí sin verlo. Por supuesto. Puede verlo, no hay ningún problema. Rodolfo, ¿tú conoces el procedimiento? ¿Me acompañas, por favor, al baño? ¿Al baño? Uh-huh. Sí, porque allá tenemos la ropa esterilizada. Sí, permiso. ¿Qué tal? Buenos días. Siga. Mira. Ay, aquí está listo el certificado. Lo firmó el doctor Aristides Concha, que es el doctor de Fernando Balbontín. Todo en orden. Todo una eminencia. Oh, por supuesto. ¿Y de dónde salió este doctor, perdón? ¿Y tú de dónde saliste? Peñalillo, ¿quién es este poquitane? Perdón. Soy Andrés Maturana, el nuevo doctor de la isla. Pero con esta ropa voy a estar hecha una defeso cuando me encuentre con Fernando a pájaro. Es la única manera de evitar el contagio y de proteger a Fernando. Pero igual te ves bonita. Ya, estoy lista. ¿Estás lista? Sí, estoy lista.
Lo pasé tan bien en la playa, gracias. Papá. ¿Sí? Usted debería hacerse un tiempo y acompañarme. Voy a tratar, se lo prometo. Ah, qué bueno. ¿Le conté además que conocí un cabro bien simpático? No, ¿quién es? Y lo más divertido de todo, papá, es que me confundió con una amiga suya que se llamaba Tajía. Papá, levante la mano. ¿Cómo me dijiste que se llamaba la niña esa? Tajía. Tajía. Y además, papá, no me acuerdo. ¿Sí? Tenía un traje de baño igual al mío. No. Sí, papá. Mire, esa es la niña que vive en la playa. Fíjese en el traje de baño, fíjese, por favor. Becky, ¿cómo estás? Cuánto llanto con que eres exclusivo. No, papá. Ya, pues, Tajía, perdóname. Si no tengo la culpa de haberte confundido con la niña. No quiero escucharte. Pero si fue por el bikini, está claro. Fernando, tenía que verte, hablar contigo. Tengo tantas cosas que contarte, que explicarte. Mi pobre Fernando. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé muy bien qué va a pasar ahora que Matú Atane volvió. ¿Cómo llegaste aquí? Fue fácil. Sí, me trajo. ¿Qué estás haciendo aquí, Kikiri? Yo pensé que te habías dado cuenta. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Y si vas a ser mi profesor de buceo, sería bueno que empezáramos a conocer. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Iorana. Nunca tocar la puerta. Disculpa, que no sabía que estabas tomando posesión del cargo. Isabel. Pero si yo me porté mal, Fernando, ¿cómo te portaste tú, ah?
Contéstame, ¿cómo te portaste tú? Quemaste el museo, te mandaste cambiar, desapareces durante 15 años. ¿Nunca se te ocurrió dar señales de vida? Oh, tremendo beso. Oye, que salió fresca esta pasto. Oye, a mí me encantaría que me dieran un beso así. ¿En serio? Por supuesto, a ti no. Vamos, vamos. Alan, ese es el tipo que me anda persiguiendo. ¿Qué te pasa con mi polola, viejo? A ver, explícamelo. Yo te voy a componer la noche. ¿Y es una proposición o una amenaza? Quisiera agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber asistido al funeral de un hombre que en vida supo ganarse el aprecio y el cariño de todos ustedes. Me refiero al doctor Abelardo Pulgar Quintero, que en paz descanse. Oye, pájaro, ¿es verdad que la enfermedad de Balbontín es muy grave? ¿Grave? Terrible de grave y terrible de contagiosa. ¿Llorana? Llorana. ¿Llorana? ¿Perdona? Te estamos saludando. Ah, hola. ¿Estás sola? No, estoy con mi papá, pero fue a ver qué pasaba con el almuerzo. Mis amigos y yo queremos hacerte una pregunta. ¡Hola, mi amor! ¡Sorpresa! Hola. Señorita, el hospital está cerrado. Ah. Además, el Taote y yo vamos a ir a un entierro. ¿Qué? ¡Fernando! ¡Fernando Balbontín! ¿Tú no entiendes cuando yo te digo que lo siento? Disculpen, soy inoportuno, llegué en un mal momento. Si no, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Además, puede que mañana cuando vayas a visitar a Balbontín ya esté muerto y tengamos que ir a su funeral. Pájaro, hace 5 minutos que están golpeando la puerta. ¿Qué? Coirite, coirite. Aproveche de conocer. La Isla de Pascua es muy linda. Mucho más linda va a ser la cara que me va a poner mi marido y mi hija cuando me vean llegar. No tiene la menor idea que me voy para allá. ¿Tenemos más invitados, Luciano? No que yo sepa, mi amor. ¿Hola? Ay, mire quién llegó aquí. Rafael. ¿Nos conocemos? ¿Perdón? Paula, te presento a mi hermano. ¿Pero tú estás loca? ¡Estás completamente loca! Luciano, yo me casé contigo porque pensaba que estaba viuda, pero resulta que no soy viuda. Tengo 2 maridos y uno de ellos está dentro de una burbuja por ahí. Mira, tú y yo vamos a dormir separados hasta que Fernando se muera.